Buen día, amores. Mira, el colega que nos ha venido a visitar. ¿Qué, Punky? Llevas el peinado de cola rabioso, tío. Tío, ese pájaro no va de buen rollo, ¿eh? Ha venido a atacar a este. Tío, ¿estás bien? Tú ven aquí. Yo te protejo. Pobrecico. Se le ha abalanzado, ¿sabes? Encima. Y él se ha ido corriendo. Venga. Ven, que no te hago nada. Que es una cámara solo. No se fía, ¿eh? Ahí va. ¿Qué? Te mola, ¿eh? Está buena, ¿eh? Que no pasa nada, chiquillo. No pasa nada, chiquillo. Vente para acá. Mira cómo está dudando. En plan, ¿Qué hago? A ver. ¿Eso qué es? ¿Eso me quiere comer o no? Nos estamos yendo del sitio este y ahí hay dos canguros para despedirnos. Uno en cada punta del camino. Hay una, tiene un bebé. ¿Qué? ¿Qué, colegas? ¡Una mesa! ¡Mira cómo se mete dentro! ¡Hola, que se está metiendo dentro! ¡Qué bueno! No puede. Lo estáis viendo, ¿no? Ahí tiene un cangurito metido. Ahí va. Hostia. Hemos presenciado cómo se ha metido en la bolsa. Tremendo. Mira. Hemos venido, hemos escuchado un ruido en las plantas y decimos, ¿qué coño es esto? Y miramos a las hojas y están los gusanos así. Sí. Mira. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Está todo lleno. Están cachondos. Hemos hecho una paradita. Estamos de camino a... Bueno, vamos a estar en la carretera todo el día. Vamos de camino a Sydney. No llegaremos hoy. Por eso pasaremos noche por ahí y llegaremos mañana por la mañana. Será toda una expedición. Así que hoy es todo el día de road trip a tope con música. Tengo aquí enchufado el teléfono. Aquí se está exportando el vídeo, ¿vale? Que pondré a subir en cuanto encontremos un pueblecito y una cafetería con wifi. Espero que tengan buen wifi para no estar ahí 3 horas, ¿sabes? Pero bueno, se hace lo que se tiene que hacer. Si es necesario, nos quedamos 3 horas, es lo que hay. Así que eso, el vídeo este es el de los canguros, para que os situéis un poco cómo va la cosa. Y nada, para adelante, ¿no, María? Sí. Un pasito para adelante. Ay, María me odia. Vale, coño. Pequeña paradita para pillar comida, que hay un poco de hambre. ¡Oh! ¡Dios mío! Aquí estamos, he venido en la autopista aún. ¡Oh! ¡Ven aquí! ¿Dónde vas? Ah, mira, voy a pillar agua también. Vale. Voy a pillar un par de barritas de Milo. Está muy bueno. Y agua. Listo. ¡Listo! Ok. Pequeña paradita para comer. Ay, y en nada llegamos a un pueblo. Bueno, en nada. En una horita o así llegamos a un pueblo para pillar wifi, subir el vídeo y esas cosas. Temas de youtuber on the road. Oh,
estar viajando en carretera y eso, pues hace que vas a encontrar alguna cosa para ducharte, ¿sabes? Y normalmente durante el camino pues hay cositas así en toda la playa. En este caso estamos en Port Macquarie o algo así se llama el pueblo. Y es justo aquí, tienes las duchas estas y ahí tienes la playa. ¿Qué te parece? Ahora seguimos con la misión de encontrar wifi, encontrar un bar con wifi. Necesito subir el vídeo, si no, lo llevo claro. También necesito un café. Necesito muchas cosas para esta vida. Con dibujito este. De puta madre. Vale, hemos probado en un bar de subir el vídeo, pero el wifi va ultra lento. Así que vamos a probar en un hotel que hay aquí. Y si se puede, se puede. Y si no, pues no. Y hoy tenéis dos vídeos, ¿sabes? Porque si... O sea, si no puedo subirlo hoy, ayer os quedasteis sin vídeo y hoy tendréis dos, porque subiré el de... En fin, no sé qué liada máxima, ¿vale? Pero dos tenéis, ¿sabes? No sé. Vamos a probar ahí. ¿Ves esto, no? ¿Lo ves? Voy a encenderlo. ¡Ay, que no puede! Y se queda a mitad. Efectivamente. Se ha roto. Se ha roto la cámara. Se me ha caído, tío. Se me ha caído y se ha roto, pero mucho. O sea, y mira que se me ha caído veces ya, pero... Esta ha sido la última. Así que de momento... Estaré usando la reflex. Oli. Que tampoco es que se vea muy mal. Lo que pasa es que son distintos frames, así que se verá un poco extraño, porque esta no tiene 30, no sé por qué. Sí, he roto la puta cámara. O sea, es la primera vez que rompo una cámara. ¿Sabes lo bueno? Que me había traído la que usaba antes, la S de 120, de repuesto, por si a esta le pasaba algo, porque me conozco. Y no está, no sé si me... O sea, en mi bolso cuando la saqué de la cinta, ¿sabes? La segunda vez, no estaba. Cuando yo creo que estaba ahí, pero bueno, cosas raras. Así que hasta que pueda conseguir otra mañana en Sydney, pues voy a estar grabando con esto. ¿Vale? ¿Qué quieres hacer, María? Maldades. Maldades. María me lleva a hacer algo que no me quiere decir lo que es. ¿Dónde nos llevas, María? Pues mira, otro paseo. Ajá. Por Macquarie. Y aquí la gente, en todas las piedras que se escribe, está permitido en las piedras pintar lo que sea. Ah. Los recuerdos de gente que ha pasado por aquí y o sea, ha pintado algo. Como el puente ese de París, ¿no? El puente ese de París donde la gente pone candados, pues aquí la gente pinta las piedras, ¿qué te parece? Joder. No veas, ¿no? ¡Hostias! ¡Dios, como que no cabe nada más! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dios! ¡Llueve mucho! La mujer está loca. ¡Sale muy oscuro! Bueno, ya hablando de todo un poco, estábamos hablando de que si te pasa algo malo, como nos está pasando ahora mismo, yo he roto la cámara. Perdí la otra, la de repuesto, en Singapur. Bueno, no, yo creo que me la robaron, no sé qué pasó con esa cámara. La chiquitita, ¿sabes? Queremos escribir nuestros nombres y se pone a llover. Y ahora, hablando de eso, y esto se ve súper oscuro y no sé por qué. Vale, porque no tendría caso, pero bueno. Hablando de esto, nos hemos dejado la llave de la furgi donde estábamos, así que estamos volviendo. La vida sigue siendo maravillosa. Que no se os... Que no te caiga esos ánimos, ¿vale? Ahora nos atropellan. Eso es lo que faltaba. Que los ánimos no decaigan. Que la vida es bella. Y que cuando pasan cosas malas muy seguidas, es que va a pasar algo muy bueno próximamente. Y eso está claro, porque estoy en Australia. O sea, cosas buenas van a pasar. ¿Por qué estoy tan oscuro si está la apertura total? Y el ISO, lo más, ¿sabes? O sea, no lo entiendo. Vamos a hacer una cosa.
incluso demasiado claro. Estamos viendo el lugar. Estamos volviendo al lugar. No sé vocalizar. ¿Cómo lo llevas, María? Muy bien. ¿Sigues con la actitud positiva? Siempre positivo. Siempre positivo. Mañana cuando tenga la cámara nueva, veré las cosas de otra forma. Pero es que además tampoco he podido subir el vídeo. O sea, ya seguro que... Esto es el segundo vídeo que veis hoy, seguro. Antes habéis visto el de los canguros. Y ahora veis este. El del road trip. La pérdida de la cámara. Y su puta madre, en bragas. Ya que hemos vuelto por la llave, hemos decidido mejorar nuestra pintadita, ¿vale? Esto es algo que se hace en todas las rocas, ¿eh? Para que lo veáis, o sea, no... No estamos siendo unas delincuentes. Que se acaba. ¿En serio? ¡Vamos! ¡Pues! Mola. Vale. ¡Hey! ¡What up! Aquí la sombra. Ahí. ¿No os quibé? No tengo el dedo mal. ¡Ay! ¡Oh, sí! Y bueno, como ayer se me olvidó la cerveza y hoy he pasado un día un poco, no vamos a decir malo, pero vamos a decir curioso, pues me he pillado cervecita para llevarlo mejor, ¿vale? Ya vamos rumbo Sydney. Bueno, aquí debajo de una farola que estoy, como veis ahí de fondo está la furgi. Nos vamos ya a dormir, a pesar de que te puedan pasar cosas malas. Siempre piensa que todo va a ir mejor, ¿vale? No te hundas, no te hundas a pesar de que te pasen cosas malas, porque es lo peor que puedes hacer. Te pasan cosas malas, da igual. Oye, sigue para adelante, ¿sabes? Yo qué sé. Como puedas, por favor. Hazlo por mí. ¡Vamos! Aquí la peña es muy así, ¿eh? O sea, es muy guay. Aquí la peña es como muy, muy guay, muy amable. Te ve y si te le quedas mucho rato mirando, en lugar de decir, ¿qué mira? Te dice, ¿qué pasa? ¿Sabes? Cosillas. Total, que como siempre, decidme en los comentarios cuál ha sido vuestro momento preferido de hoy. También podéis dejar un like, como una puta casa, porque siempre es bienvenido. Nos vemos mañana. Es que era un huevo. Choca. Thank you.